Cutralcó, ¿qué tenés previsto ahora? ¿Te quedás hasta la pelea? Sí, exactamente. Bueno, llegué ayer y bueno, empezamos a entrenar. Estoy junto con mi técnica Eliana Gamboa y también entrenando con Mayra Gómez, que es su campeona, es la campeona que tiene la Patagonia, que es de Neuquén. Y vamos a pelear el 8 de abril acá en Cutralcó, en el gimnasio municipal, para todo Cutralcó y para todo el sur de Argentina y para todo mi país también. ¿Cómo es tu agenda ahora en Cutralcó? ¿Dónde vas a entrenar? Y ¿Tenés bueno, algún ahora, lugar específico? sí, estamos entrenando por la mañana, nos vamos al parque municipal. Después a la tarde vamos al gimnasio, que va a ser justamente, vamos a entrenar en el gimnasio donde vamos a pelear, es el gimnasio municipal. Y después a la noche estamos yendo a distintos gimnasios para hacer la parte física. Pero Bien. me quedo, o sea, me quedo hasta la pelea, estoy disfrutando de la gente, del lugar, del sol, la gente muy cálida, muy amable. Estoy muy contenta porque todo el mundo me reconoce en la calle. Y bueno, sé que este sábado 8 de abril va a estar explotando el gimnasio. Todos van a estar apoyando porque peleo por el quinto título del mundo contra una mexicana, así que Argentina versus México. Y bueno, y van a haber peleas espectaculares, así que estoy muy contenta, muy feliz ya de estar acá. ¿Vas a visitar las escuelas de box de la localidad? Y bueno, ahora depende de la agenda que me dejó José Río Seco, el intendente, que él es quien me trajo, él es la persona que está haciendo este evento para el pueblo, para ustedes. Yo tengo que agradecerle a él principalmente porque este título del mundo y esta vuelta mía al ring es gracias al intendente, así que desde ya le mando un fuerte saludo, un fuerte abrazo para él. Y bueno, depende de él, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Sé que el lunes tenemos conferencia de prensa acá en el hotel y luego tenemos una conferencia de prensa en Neuquén con todos los medios. Y hoy vamos a estar en el Zumbatón a las 19 horas, junto a todas las mujeres que van a bailar, que van a moverse, que van a entrenar y que van a sentirse bien.